Ser antropólogo es interesarse por la gente, pero por un aspecto de la gente que es la cultura. Yo he tomado la tarea con entusiasmo, con seriedad, con disciplina y con amor. Y es una tarea que me gusta, la de la docencia y la de la investigación. Bueno, me hubiera gustado hacer mucho más. Me hubiera gustado hacer mucho más. Y a veces no tuve tiempo y a veces no tuve voluntad. Yo me doy cuenta que soy bastante haragán. Si naciera de nuevo, ¿acaso me hubiera hecho médico? No me hubiera hecho abogado, aunque estudié tantos años derecho. Yo leía mucha sociología, por lo tanto, en esa época, hasta que un amigo, desgraciadamente muerto joven, Juan Rudolf, un día me dijo: vos lo que tenés que leer es esto, y me puso en la mano el tratado de Melville Hergovich que se llama El hombre y sus obras. Y yo lo empecé a leer y me empecé a entusiasmar y pensaba, sí, Juan tiene razón, es esto lo que a mí me gusta más que la sociología. En el año 64 tuvo lugar el golpe de Estado en Brasil, que fue el primero de los muchos golpes de Estado que después siguieron en nuestros países, como es conocido. Uno de los que tuvo que abandonar el Brasil, escapar, es el que era jefe de la Casa Civil del presidente Goulart, Darcy Ribeiro. Apenas llegado al Uruguay, la universidad, que era casi una política que tenía con algunos exiliados ilustres, lo contrató a Darcy Ribeiro. Lo contrató y Darcy pasó a dar un curso. No existía licenciatura, era un curso libre de antropología general. Yo estaba ahí desde el primer día, porque ya mis lecturas me habían orientado autodidácticamente en ese sentido. Ese curso no generó solo una relación de profesor-alumno, sino que generó una relación de amistad. Al año siguiente, Darcy complementó su curso con lo que llamó talleres de trabajos prácticos, que eran investigaciones en la realidad, pero con la metodología de la antropología. Y además puso un taller a mi cargo, porque como yo tenía experiencia en investigación a través del Instituto de Ciencias Sociales, y se fue haciendo más estrecha la relación. Darcy fue el que me empezó a instigar. Vos tenés que estudiar antropología de una manera más formal. Tenés que buscar una beca y tenés que ir a estudiar al extranjero. Y él me propuso, anda a Francia, andate a Francia. Me parece que en estos momentos es lo que te conviene.
ocurrió que Darcy, entre tantas vueltas que dio, porque de aquí se fue después a Chile, fue a Venezuela, estuvo un tiempo en Venezuela, estuvo un tiempo en Chile, y después lo contrató Naciones Unidas, la OIT, para un gran programa que él organizó y dirigió en el Perú, que era el Perú que hacía grandes transformaciones sociales, era el Perú del gobierno de Velasco Alvarado. Y él siempre me decía, ¿qué estás esperando para venir a trabajar conmigo en este proyecto? Y yo le decía, estoy esperando que me mandes el contrato. ¿Qué voy a estar esperando? Cuando yo llegué a Lima me dijeron, ah, pero vos sos fulano, Darcy dejó una carta para vos. Y en la carta me decía, creo que la recuerdo casi de memoria, cuando llegues no me vas a encontrar, porque me tuve que ir a Río de Janeiro a operarme un cancercito de nada que tengo en el pulmón. Yo creí que era sencillamente una despedida, porque hasta entonces a todos los que yo había conocido que tenían cáncer de pulmón morían y morían rápidamente. Él perdió un pulmón y vivió 23 años más. Y en principio yo me iba a quedar 2 meses como consultor externo para un trabajo concreto que se me encargó. Y me dijeron, mire que hay un cargo libre ahí, de experto, que es por 2 años. Al final acepté y me quedé 2 años en el Perú, donde nació la más chiquita de mis hijos, mi hija Carmen. Cuando nosotros vinimos acá al Uruguay en para la selección del 84, ¿no? Estamos acostumbrados a que nosotros, bueno, vivíamos en el Ecuador y en el Ecuador nadie nos conocía, digamos, ¿no? Al ser uno exiliado, tiene los amigos y los conocidos que se va haciendo en el momento, pero no tiene como una historia detrás. Y para mí esa era la vida normal, ¿no? O sea, yo no tenía ni tíos, ni primos, ni parientes, ni nada. Vivía ahí, esa era mi ciudad y esos eran mis amigos. Pero claro, que ahí acá y claro, de repente te das cuenta que sos parte o estás inmerso ¿no? En algo que va más allá, que viene del pasado. Entonces caminábamos con mi viejo por 18 de julio, ¿no? Y de repente de una cuadra lo saludaban 5 o 6 personas y yo no entendía nada. Decía, pero ¿quiénes son estos? ¿De dónde salen? Y claro, uno era compañero de liceo, otro había sido su alumno en no sé dónde. Otro era el marido de una no sé qué. Y claro, Montevideo además es como una aldea. Al sur de los desencuentros. Cuando se terminó mi contrato en el Perú, busqué a dónde ir. Y al final, yo no me quería ir a Europa, no me quería asilar. Porque entre otras cosas, pensaba que la dictadura iba a durar menos de lo que duró. Entonces me fui a donde me quedaba más cerca, que era el Ecuador. Yo en el Ecuador hice de todo. Fui profesor, pero también fui chofer, cuando no quedaba más remedio, no había más trabajo. Y cuando todavía no tenía mi documentación, fui importador y exportador, empresa en la que me fundí, como sería fácil de imaginar. Y regresamos al Uruguay en el año 85. Decidimos regresar. Regresamos con todo, hasta con el perro. Era bohemio, siempre ha sido un bohemio. De pronto eran las 3 de la mañana y me golpeaba la ventana. Y aparecía Renzo a las 3 de la mañana con la guitarra, porque es guitarrero y cantor. Pero, mijita. Viejo, ¿qué haces? Qué lindo, mijita. Recuerdo que entonces reía si yo te leía mi verso mejor. Cuando llegó acá a Montevideo viniendo de Ecuador con los problemas cardíacos que tenía,
me dijo, mira Daniel, yo voy a vivir 6 meses como mucho. Y ha vivido, ha pervivido y está espléndido y mucho me alegra, ¿verdad? Es decir, ha tenido un gran coraje, ha sabido en momentos muy duros, contempló la vida de frente como un hombre legítimo, ¿verdad? Los años han pasado, terribles, malvados, llevando una esperanza que no ha de volver. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se frío con la brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Ser antropólogo es interesarse por la gente, pero por un aspecto de la gente que es la cultura, que no es ni la sociedad ni la economía, aunque estas sean las bases de la cultura. No la cultura en sentido culturoso, ¿no? La lengua, la organización familiar, la organización social, pero sobre todo los valores socialmente compartidos, colectivamente compartidos. Ese es el corazón de la antropología. Lo que técnicamente se llama ethos y también lo que técnicamente se llama eidos, que es el saber, el conocimiento. Porque las sociedades actuales están cambiando mucho en función de las transformaciones tecnológicas que el mundo va sufriendo y que al Uruguay lo han afectado y lo van a afectar decididamente. Y este Uruguay de hoy no es el Uruguay de mi infancia, ni de mi adolescencia, ni de mi juventud. Hay cosas positivas y cosas negativas. Entre lo negativo señalo el ingreso de los valores consumistas. No se olviden que yo fui criado en pueblos del interior, es decir, en lugares donde todo el mundo se conocía. Es decir, que había cosas de la cultura del campo, valores de la cultura del campo, que penetraban esta cultura urbana que era receptora de las grandes culturas urbanas del Río de la Plata, ¿no? El camino más corto para conocerse a sí mismo era dar la vuelta al mundo. Y creo que la dimos 3 veces cada uno. Y siempre que nos juntamos, y sobre todo cuando estamos rodeados por amigos, generalmente jóvenes o nuevos, menores que nosotros, les contamos de nuestras aventuras y desventuras en los países lejanos o en América, que la conocemos bien ambos. Y resulta muy interesante el contrapunto de memorias que tenemos, porque tanto él como yo tenemos una memoria potente. Cuando era chico me habían dado ese corderito que creció y se volvió un carnero y empezaba a topar a la gente. Entonces se lo llevaron, creo que para la estancia de mi tío abuelo Pedro Rodríguez, y sospecho de que lo habrán carneado. Sí. ¿Cara de mala tenía tu abuela? No, esa no es mi abuela. Esa es mi bisabuela. Yo admiro profundamente en él la memoria descomunal que tiene, ¿no es cierto? Porque él ha tenido problemas de salud, pero ha salido adelante con una memoria tan intacta y tan de detalle que es extraordinario y que le envidio cariñosamente. ¿Y ahí vos estás en la barriga de tu madre? Sí. Renzo es un hombre representativo de tierra adentro. Es como yo, un paisano con lecturas,
que se atrevió a abrir la tranquera de la chacrita y ganó los aires del mundo. Que el Uruguay siempre fue muy parco en hacerlos, muy demorado, generalmente en obituarios y en necrológicas más que en las cosas del vivir cotidiano. Y yo digo que es imprescindible cada tanto, en un país que no lo ha hecho muy a menudo, ¿no?, alimentar el ego, porque el ego es el que ayuda a dar fuerza para seguir viviendo. ¿Te lo pusiste? Claro, está atrás. Y en este caso, quieras que no, contribuye esa alimentación espiritual. Me parece como excesivo, ¿no? Me parece una cosa bastante ampulosa. Pero bueno, yo con eso no tengo responsabilidad ninguna. Eso es una cosa que el título también lo inventó la Junta Departamental. Armita. Yo en realidad no pienso, porque fue una gran sorpresa para mí, que desde luego mucho agradezco, que me honra. Me dijeron que era por mi labor en cuanto al desarrollo de la antropología como disciplina científica y disciplina de estudio aquí, y lo agradezco mucho. Es un hombre cordial, un hombre muy rico interiormente, un hombre afable, un hombre generoso, que siempre está enseñando, muy curioso, ¿no? Nos sucede, creo que los dos seguimos siendo profesores, seguimos enseñando de manera cordial y absolutamente gratuita. Yo estoy hablando como amigo viejo, como amigo mayor inclusive, le llevo un montón de años, ¿verdad? Pero mantenemos una frescura muy especial, un respeto muy grande. Nunca tuvimos el menor disenso, nunca hubo un roce, una lija que hiciera daño a nuestra amistad. Siempre fuimos nos sentimos como dos hermanos, ¿no? Yo el hermano mayor, él el menor, pero con tanta autoridad como el mayor, ¿no? Por cierto que me he sentido sumamente orgulloso de que se me confiriera el título de ciudadano ilustre, aunque sin sombra de duda ni de falsa modestia, creo que hay muchos otros intelectuales que lo merecen más que yo. Otro motivo de satisfacción y de emoción fue que recibiera este lauro junto con mi viejo profesor, en rigor mi maestro, Daniel Vidar, con el que hemos mantenido una fraterna amistad que ya es de toda la vida. ¿Cómo anda? ¿Paseando un poco? Saludamos. Sí, no lo había visto hoy. ¿Cómo anda? ¿Bien? Conmigo, muy sencillamente, poder terminar algunos trabajos, algunos libros que tengo a medio hacer y que nunca saco tiempo para terminarlos, y que espero que sean lo que resulten lo mejor posible. En el Uruguay que podamos, que como está pasando ahora, que podamos sacar una nueva generación de jóvenes antropólogos valiosos. Y bueno, si he podido formar antropólogos y antropólogos buenos, y voy a seguir en eso, que seguramente van a ser mejores que yo, me siento muy orgulloso de eso. Mi viejo, yo qué sé, es un tipo que es como... tiene un gran sentido del humor y es como muy, muy campechano. Tiene muchos amigos, ¿no? Y es, sobre todo, es como un gran contador de historias. Mi viejo es ¿no? Hubiera nacido en otra vida y en otro tiempo, hubiera sido un chamán, ¿no?, que contaba historias alrededor del fuego. Como nació en esta época, en vez de eso es un antropólogo. De pronto soy muy llevado por por la memoria.
que debe ser una condición de los viejos, ¿no? Pero he vivido bastante y he visto mucho y he estado en muchos lados. A veces pienso que la vida es muy breve y que es apenas un pestañeo, que todo pasó muy rápido, pero a veces me parece que tengo 300 años por las cosas que he visto y la gente que he conocido. Y vuelvo a expresar el gran orgullo que he experimentado al recibir esta presea. Sé que vendrán otros que la merezcan y, como al principio digo, seguramente más que yo. ¿Qué más me queda que agradecer efusivamente lo que se me ha dado y esforzarme más para que el merecimiento sea más verdadero? Con esto creo que ya he dicho bastante y acaso demasiado sobre esta cuestión, de manera que me quedo por aquí. La carne sostiene.